Hablábamos también de José Antonio Kast, que también está comprometido de participar en este programa de Franco París, y por supuesto también con el mismo objetivo. Algunos ven más puntos de toque, finalmente, de contacto, de coincidencia con Franco Parisi y sus electores. Ayer se comprometió, eso sí, porque también está haciendo cambios en su programa, a terminar con la figura del delegado presidencial, que es más o menos la figura de los intendentes, ¿no?, que todavía está vigente y convive con la figura del gobernador regional. Y también dice que va no solo a no eliminar, que era parte de su campaña, sino que potenciar ahora el Ministerio de la Mujer. Con respecto a José Antonio Kast, podemos decir varias cosas. Primero, está abajo en todas las encuestas, todas. No hay ninguna encuesta que dé siquiera un empate para la segunda vuelta. Todas indican que Kast perdería esta elección si fuera hoy. No sabemos, no somos adivinos qué va a pasar en estos 15 días que vienen. Pero en algunas encuestas la diferencia es tan grande que yo diría que en 2 semanas prácticamente podría ser una diferencia irremontable. A menos que haya un voto oculto grande, no lo sé. Pero lo que sabemos son las encuestas. Y las encuestas nos equivocaron para la primera vuelta. Y en esta segunda vuelta está perdiendo Kast. Y en forma relevante. Lo segundo que podemos decir es que, a diferencia de Boric, Kast ha tenido una enorme dificultad con el llamado sector, porque resulta que los apoyos han sido a tirabuzón. Evópoli, sí, desde lejos, pero en un gobierno tuyo no vamos a participar, le dicen, o sea, por ningún motivo. A tirabuzón, Sichel, ¿para qué decir? Le costó un montón a Sichel, candidato de su sector. ¿Para qué decir? Manuel José Osandón, recién ayer, la segunda mayoría senatorial por Santiago en las elecciones de hace menos de un mes, recién ayer se decanta por Kast. Había dicho, en todo caso, que jamás iba a votar por Boric, pero eso es distinto a apoyarlo, recién ayer. Por lo tanto, todo a tirabuzón, muy complicado para Kast. Yo no sé si efectivamente Kast se juntó al final con París en Estados Unidos, es el secreto mejor guardado. ¿Y por qué está tan guardado? Porque si se hubiesen reunido, yo creo que Boric jamás iría al programa de Parisi, jamás, porque significaría que ya hay un acuerdo previo. Entonces yo creo que ese es un secreto, si es que se produjo guardado bajo cuatro llaves. Y por último, hay algo en que se parecen Boric y Kast, y es su programa. No tenemos idea cuál es el programa, porque han cambiado tanto que yo no sé. ¿Con qué pretenden gobernar? Estamos a 15 días y ¿alguien sabe? ¿Tú sabes? No, o sea, insisto, solo para llevarme con lo que dice la ley, el programa es el mismo que presentaron para la primera vuelta. Pero sabemos que no es el mismo. Que no es el mismo, que comunicacionalmente le quieren hacer cambio, en fin, etcétera, pero... No, pero, a ver, nosotros sabemos que le quieren hacer cambio porque, o sea, ellos lo han dicho. Todos los días, no, pero si ellos, claro, lo han dicho. O sea, esto es otra campaña, otra... Y también hay una realidad, ¿no es cierto?, lo que pasó en el Senado, donde cualquier programa tiene que ser, claro, negociado, porque ya en el Senado hay equiparidad de fuerzas entre la derecha y la izquierda. Ayer, entonces, como le decíamos, hubo finalmente el apoyo de Sichel, de Sebastián Sichel a Kast, a José Antonio Kast. Kast reconoció que fue un error plantear la eliminación del Ministerio de la Mujer, que hoy dirige Mónica Salaquet, y por lo tanto vienen todos los acomodos. María José de la Barra, muy buenos días. Hola, María José. Buenos días. Como ustedes decían, luego de entregar un petitorio con 9 exigencias programáticas que condicionaban su apoyo a José Antonio Kast, el ex candidato Sebastián Sichel, a través de una declaración pública, aseguró que votará por el líder republicano en la segunda vuelta. Sichel aseguró que Kast le mostró toda la disposición de incluir sus peticiones, como mantener el respeto a los derechos humanos, en las minorías y las diversidades, y que pese a las diferencias considera prioritario derrotar a lo que calificó como la extrema izquierda. Otro documento que se conoció ayer fue el del senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien entregó sugerencias, no condiciones, que calificó de sentido común como no retroceder en los derechos de las mujeres. Algunas de las cosas que sugirió el exalcalde de Puente Alto son terminar con el modelo de AFP, modificar el código penal para que quienes cometan delitos de cuello y corbata paguen con cárcel efectiva y mantener el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El senador aseguró en Expreso Bío Bío que si no se toman en cuenta estas observaciones, Gabriel Boric se quedará con la presidencia. Mira, yo no sé si vaya a ser oposición o no, porque yo creo que si no cambia, no va a ganar. Así de claro. Que tengo grandes diferencias, sí. Por eso que estoy dando sugerencias, no condiciones. Y creo que son sugerencias que si no cambia, no va a ganar.
Ayer Kast llegó a Chile luego de un hermético viaje por Estados Unidos y realizó 3 actos de campaña. Primero participó de manera telemática en un encuentro con gobernadores regionales que se realizó en Tarapacá y propuso dar incentivos tributarios para potenciar la migración empresarial a regiones. También eliminar de manera paulatina la figura de los delegados presidenciales. Algo que generó bastante polémica fue su propuesta de que haya un representante del gobierno en las universidades regionales, algo que fue visto como un acto de intervencionismo que atentaría contra la autonomía universitaria. Pero no solo eso, hoy las universidades estatales ya cuentan con representantes del Ejecutivo y su Consejo Superior. Luego Kast se juntó con jefes comunales para debatir algunas propuestas y a eso de las 19 horas en el Cerro San Cristóbal comenzó la presentación de su programa de género. Más de un centenar de mujeres llegaron a escuchar las palabras de Kast, quien propuso aplicar una reforma transversal para mejorar las remuneraciones, duplicar presupuesto estatal para la detección y el tratamiento del cáncer de mamas, también reformas sustanciales a la legislación sobre pensiones alimenticias y una reforma para que el acceso a todos los beneficios y subsidios estatales no dependa de la situación conyugal. Idea contraria a la que había planteado anteriormente o a la que se le había cuestionado en los debates anteriores. Sobre el Ministerio de la Mujer, el candidato aseguró que nunca quiso eliminar esta cartera y afirmó que en su eventual gobierno se aumentará el presupuesto. Además, pidió disculpas por lo que calificó como un malentendido. Lo que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno no estaba bien formulado y se prestó para muchas dudas, cuestionamientos. Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Lo hicimos mal, pedimos perdón. Rectificamos y claramente vamos a mantener y potenciar el Ministerio de la Mujer. En la actividad se presentó Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, como la nueva integrante del comando de José Antonio Kast. La jefa comunal informó que como exministra del Trabajo se enfocará en la brecha salarial entre hombres y mujeres y en todo lo relativo a la discriminación de género. En la parte laboral, pero también en todo aspecto donde haya alguna discriminación en contra de la mujer, o que haya algún dolor de la mujer que no ha sido acogido, entonces vamos a trabajar. La senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, también se incorporó al equipo y dijo que decidió formar parte del proyecto porque vio cambios que son cruciales para avanzar en materia de género. Un proyecto que hoy día genera un cambio al momento de potenciar un Ministerio de la Mujer, de poder inyectar recursos a un Ministerio de la Mujer que necesita muchísimo para que las mujeres de Chile puedan tener mejores condiciones de vida. Y aquí el poder estar presente y liderar el programa de gobierno de mujeres por Kast, lógicamente que es una tremenda oportunidad. Estas mujeres se suman a la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, y otras autoridades que ingresaron al equipo, faltando pocos días para el balotaje. José Antonio Kast confirmó, al igual que Gabriel Boric, también que participará del encuentro virtual con Franco Parisi en el live llamado Bad Boys, como lo habían comentado ustedes también. El exdiputado de la UDI lo hará este domingo, mientras que la carta de apruebo dignidad lo hará el próximo martes. Y en una hora exacta, se va a realizar el primer debate denominado Debate Presidencial Las Pymes y el Emprendimiento, motor del crecimiento, al que se invitó a José Antonio Kast y Gabriel Boric, y pese a que Gabriel Boric dijo que tenía intención de no asistir, se le va a mantener el podio igual. Ante esto, José Antonio Kast hace unos instantes tuiteó que dijo: Gabriel Boric no irá al debate de las pymes no solo porque tiene miedo a debatir y le falta carácter para sostener sus propuestas, también porque junto a su principal asesor, Daniel Jadue, van a destruir el emprendimiento en Chile. ¿Quién dijo eso? José Antonio Kast. Ya, está encendida la campaña. ¿Qué le dijo Kast a Osandón después de esta carta? Al parecer conversaron y quedaron en que iban también a incluir los puntos que son bastante parecidos también a los que planteó Sebastián Sichel, solamente que con el término sugerencia y no condición. Claro. Sí, pero a ver. Pero lo mismo. Sí, pero a ver, la carta es larga. Y yo creo que esta carta, la de Osandón, es mucho más específica que la de Sichel, mucho más específica. Por ejemplo, yo leo abusos, textual, igualdad de condiciones para poder competir y así hacer frente a la competencia desleal entre supermercados y almacenes, obligando a los proveedores al pago igualitario en tiempo y forma. ¿Qué significa eso? Significa que una bajada. Estoy preguntando, ¿significa que se va a obligar a los proveedores a entregar igual precio a los supermercados y al almacén de barrio? Porque eso hoy día no ocurre por los descuentos por volumen, ¿no es cierto? Siempre los proveedores entregan un mejor precio a los supermercados. ¿Pago igualitario en tiempo? ¿La forma es eso? Porque no sé cuál es la... Si sacas el tiempo, ¿cuál es la forma? ¿Es eso?
¿Va a ser el mismo precio? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la bajada en todo esto? O sea, lo que dijo ayer Manuel José Sandón acá en el Expreso Biobío es que son sugerencias que él considera que son de sentido común y lo que tiene que hacer es conversar con José Antonio Kast para ver si es que se incluyen o no en el programa de gobierno. Sí, pero ¿cómo se baja esto? ¿Es de sentido común que haya igual precio o no? Porque esto sería una revolución. Si es igual precio para todos, libertad de precios, pero igual precio, tanto para el almacenero como para el señor de Walmart, sería una revolución. En términos de competencia, ¿es eso o es otra cosa? O son palabras que se las lleva el viento también. O sea, no sé. ¿Cuándo se va a hacer esta bajada? Yo me imagino que esta bajada será en el programa de gobierno. Pero, bueno, se habla de la concentración de industria, en la industria del retail que tiene responsabilidad, pero habrá que ver cuál es la bajada, porque aquí hay muchas cosas que requieren más explicación. Pero lo cierto es que yo creo que son medidas in extremis también de la candidatura de derecha, ¿eh?, frente a la derrota inminente que podría tener en 15 días más. Al final está también eso. ¿Actividades de Kast para el día de hoy? ¿Se sabe algo, no? Se sabe de una actividad por la conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad y también del debate que se va a realizar en el Teatro Municipal de Las Condes, que es de ASECH. La actividad del Día de las Personas en Situación de Discapacidad, Día Internacional de la Discapacidad, así está definido, es muy importante porque tiene un espacio bastante amplio en materia de su programa respecto de esa incorporación de estas personas en la educación, por ejemplo, el famoso programa PIE, que se le ha cuestionado constantemente porque aparecía en su programa o en estas ideas, en verdad que era en su programa la eliminación finalmente de ese programa que permite que estas personas se integren en la educación formal, regular, y por lo tanto es importante lo que él pueda decir en esta instancia, que también evidentemente va a significar un cambio. En la actividad se va a juntar con la Fundación Chilena de la Discapacidad, va a conversar sobre sus propuestas en dicha materia. Y al parecer también, claro, ayer dio a conocer las propuestas de mujer, las propuestas de descentralización, hoy día está con las propuestas en esta materia y el programa, al parecer, según informó el comando, se publicaría mañana. En las propuestas de descentralización, lo que pretenden hacer es eliminar los delegados presidenciales. O sea, una figura que tiene meses solamente, resulta que lo pretende. Al final es una cosa híbrida, ¿no? El delegado presidencial es el señor que está al lado del gobernador, elegido por la gente, en un intento de mantener cierto presidencialismo presente a las regiones, y bueno, eso es lo que pretende eliminar Kast. Lo decíamos ayer, María José, muy parecido a lo que ha planteado Gabriel, sí. Boric, salvo que tiene algunos matices de gradualidad. Claro. Kast es más gradual que Boric. Que tiene que ser una eliminación paulatina y que el cargo va a dejar de ser delegado presidencial, sino que va a ser coordinador del gobernador regional. Claro. Pero al fin y al cabo habló de eliminar el cargo de delegado presidencial. Ahora, en materia de lo que va a hacer, por un lado, Evópoli, que si bien, como decía Tomás en la introducción, dicen que no van a participar del gobierno en caso de que gane José Antonio Kast. ¿Qué va a hacer en la campaña y qué va a hacer el equipo de Sebastián Sichel? Que entiendo que Kast sumó a algunas personas de ese comando al suyo ahora. Lo que dijo ayer, después del encuentro con alcaldes, fue que gente del equipo de Sebastián Sichel, específicamente, que estaban trabajando con él en materia económica, de vivienda, ya estaba en conversaciones con el comando de José Antonio Kast y estaban trabajando en propuestas en la materia. Así que, al parecer, estarían trabajando en conjunto. Pero desde el comando de Sebastián Sichel dijeron que lo único que iba a decir el ex candidato era la declaración pública que se conoció ayer. O sea, el abrazo, un saludo, una reunión, un café, no. No se sabe absolutamente nada al respecto. Los ambientes, los ánimos, el clima son muy importantes en todas partes, pero en los comandos, ¿para qué decir? Hay comandos donde se tiene confianza en la victoria, otros dicen en una de esas, y otros que están peleando, bicicleteando, pero saben que la cosa está difícil. ¿Cuál es el ambiente en el comando de Kast? Yo he visto que está todo bastante... Se mantienen bien herméticos todos, intentan hacer reuniones en lugares en los que quizás no se puedan ver expuestos a la funa pública porque también están expuestos a esa situación, pero yo veo bastante incertidumbre. Yo creo que ambos comandos están igual, acá saben que esto va a ser voto a voto y nada está asegurado, por ende están intentando, se tiene planificada una gira Antofagasta, la Araucanía, y con eso se va a ver también qué sucede con los votantes de Franco Parisi, qué sucede con los votantes de Sebastián Sichel y ver qué va a suceder también en la segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias, María José. Buenos días. Buenos días. Precisamente ha comenzado esta actividad de la que hacíamos mención, en la que participa el candidato José Antonio Kast. Rodrigo Pino.
Sí, un desayuno que se está desarrollando acá en la Comuna Cisterna en lo que es la Fundación Chilena para la Discapacidad, un desayuno de lo cual he escuchado varias de las propuestas respecto de lo que es su programa de gobierno y también de lo que están implementando esta fundación respecto de la integración precisamente a lo que es el país. Llega ya José Antonio Kast, candidato presidencial, hasta lo que es el punto de prensa, la cual se refiere particularmente a lo que fue este encuentro y también lo que se va a referir particularmente a algunos temas de contingencia, trayendo los últimos ajustes, particularmente de la amplificación de este lugar, obviamente viendo que estén todos en mejores condiciones, la luminosidad para las imágenes, la transmisión vía web, obviamente que hace el propio candidato también, se devuelve hacia lo que es la mesa donde estaba él participando de este desayuno. Aparentemente fue a hacer algunas últimas consultas, algunas dudas que quedaron pendientes dentro de este diálogo que sostuvo en esta mesa de desayuno. Ya ahora se pone frente a este podio que se ha instalado acá en esta residencia, acá en la comuna de La Cisterna, acompañado también de algunas personas particularmente que participaron de este desayuno. Vamos a ver si podemos ya en los próximos minutos tener, segundo ya las palabras de José Antonio Kast. Están ultimando los detalles. Vamos a escuchar las palabras del candidato presidencial José Antonio Kast. Se están acomodando los últimos invitados. Ahora para partir con este punto de prensa. Sí, por favor. Sí. Bueno, en el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, aquí en la Fundación Chilena para la Discapacidad, hemos recibido al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien ha hecho un compromiso profundo. Hemos recibido al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien ha hecho un compromiso profundo por la inclusión de las personas en situación de discapacidad, buscando mejorar la institucionalidad en materia de discapacidad, por ejemplo, generando una subsecretaría de la discapacidad. Estamos contentos de que nos acompañe el día de hoy y considero que José Antonio Kast es la alternativa para que las personas en situación de discapacidad puedan tener un Chile más inclusivo, un Chile más justo, un Chile libre. Hay hitos que han marcado a la discapacidad a lo largo de la historia que ya han cumplido un ciclo, como por ejemplo el decreto 170. Y el candidato ha sido claro en mejorar el sistema educativo chileno para que este sea más inclusivo, lo que implica, por cierto, generar cambios en la legislación para de ninguna manera dejar desamparadas a las personas en situación de discapacidad, en este caso a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que para que estos tengan más y mejores oportunidades de inclusión. Eso, muchas gracias. Por el trabajo permanente que realizan. Bueno, muy buenos días. Le quiero agradecer a Matías y a todo su equipo por el trabajo permanente que realizan. Nos explicaba incluso lo que les costó tener este lugar como para poder desarrollar todas sus funciones. En este día tan especial, le agradezco a Matías y a la corporación, a la Fundación Chilena de la Discapacidad, haber realizado este encuentro donde confluyen varias organizaciones de la sociedad civil. Y son muy importantes las organizaciones de la sociedad civil porque son las que impulsan a que el Estado se empiece a mover, que el Estado tome conciencia de la importancia de estas materias. Por mucho tiempo la discapacidad fue invisibilizada. Quizás la primera mirada que tiene la sociedad es gracias a la Teletón, que nos llama la atención y nos dice, o nos remece, y dicen, ustedes no están viendo la realidad de las personas en situación de discapacidad. Y hoy día, que también estamos en un día especial para la Teletón, invitar a todos a reflexionar cómo nosotros colaboramos y pedirle a todos ellos que son críticos de esta gran institución que reflexionen. Porque el Estado nunca ha estado a la altura de prestarle un servicio, una atención, un acogimiento a las personas con discapacidad física. Y es curioso que algunos que se dedican a criticar no hacen nada. Y cuando hacen algo dicen, sí, vamos a legislar.
y cuando legislan, sacan la ley y después reunión la ley no de José Antonio Kast, el candidato en presidencial en estos momentos, que se reúne con las personas en situación de discapacidad. Hoy es el Día Nacional, el Día de la Discapacidad, y por lo tanto se reúne con la Fundación Chilena de la Discapacidad dentro de